en los tiempos de COVID. Análisis del momento. Hoy la charla será con el maestro Román Munguía sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la polémica que se ha generado en torno a ella. El 1 de diciembre se cumplieron los 2 años de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ese será el tema de nuestro reportaje. Nuestro compañero Jorge Meléndez analizará el outsourcing, una forma de contratación en nuestro país. Como cada viernes, revisaremos qué ha sucedido en el mundo sobre la pandemia del COVID-19. Disfrute usted de la música seleccionada. Muy buena tarde. Le saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción hoy viernes 4 de diciembre, que se cumplen ya 257 días de confinamiento en Ciudad de México y estamos en peligro de regresar a semáforo rojo. Le invito a que nos acompañe los próximos 50 minutos en los tiempos del COVID, análisis del momento. Vamos a escuchar la entrevista que realizó Jorge Meléndez al maestro Munguía sobre la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Diálogo de la semana. Buenas tardes, estamos en el programa En Tiempos de COVID en Radio Educación y hoy nos acompaña el maestro Román Munguía, quien él vive en Jalisco, en Guadalajara, y ha seguido desde hace muchos años el asunto de la Feria Internacional del Libro, que dicen algunos es la segunda más importante del mundo y la más importante, valga la redundancia de las frases, en español, o lo más trascendente. Pero se ha abierto una polémica por parte del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que la Feria de Guadalajara se utiliza más bien para atacarlo. A mí me tocó estar hace 2 años por allá y saludé a Román, y el que es crítico de los directivos de la Universidad de Guadalajara, que llevan ya casi 40 años manejando esta institución, nos va a hablar de esta polémica, porque en efecto, cuando yo estuve en la primera mesa de la Feria Internacional, estuvieron Enrique Alfaro, Javier Corral, Enrique Krauss y todos atacando el gobierno de López Obrador. Yo no creo que la feria se dedique solamente a eso, pero la feria tiene muchos también lados positivos y lados oscuros. De los oscuros se habla muy poco y por eso hemos pedido que Román Munguía, que conoce esto, nos diga, ¿es tan cierto que esta feria es tan importante? ¿Por qué? ¿Y cómo se ha llevado solamente por medio de un grupito muy pequeño desde hace casi 40 años el control de esta feria? Bienvenido, Román. Gracias, muchas gracias, Jorge. Pues sí, en efecto, como tú bien dices, y estoy de acuerdo, pues esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara tiene sus luces y sus sombras. Definitivamente estamos de acuerdo, tiene aportaciones culturales, tiene innegablemente este tipo de difusión cultural libresco, pero también me parece que el lado que tú dijiste oscuro, creo, pues es el que en realidad prevalece más, aunque no se conoce mucho sobre esto, porque en primer lugar la Feria del Libro, como lo dicen sus propios organizadores, es decir, hay una organización que se llama Feria Internacional del Libro, que preside el rector Raúl Padilla López, que bueno, su rectorado desde finales de los años de la década de
de los 80 del siglo pasado hasta mediados de la década de los 90 le corresponde ese rectorado, pero que yo juzgo pues que ya es una especie de rector vitalicio. Para decirlo más precisamente, es uno más, quizás el cacique universitario más importante de México en lo que corresponde a las universidades públicas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que acabo de escribir un artículo que se llama La Feria del Cacique y que... Pues a ver si me los envías, mi querido Román. Sí, cómo no, con gusto. Esta feria en realidad, decía yo, como lo dicen los propios organizadores que preside este cacique, pues es el mercado de libros más importante en lengua española, principalmente en Latinoamérica y por supuesto en México. Pero es eso, es un mercado de libros y es tan grande, yo he escrito que es tan grande como la megalomanía del cacique, porque pues se realiza en una expo grandísima en espacio, y bueno, definitivamente es el espíritu esencial, es un espíritu comercial, definitivamente. Ahora, no nos oponemos a eso, lo que podemos decir es que la cuestión comercial se reviste de lo cultural, pero siendo muy, muy analíticos, por así decir, esta feria, que es además bajo la cobertura de la Universidad de Guadalajara, es una feria que le aporta muy poco a la propia institución de educación pública superior, que es la más importante del occidente, porque académicamente pues no le aporta nada, ¿no? Realmente tiene mucho de festividad, de relumbrón, de show business, de la alfombra roja, como han dicho algunos intelectuales y escritores que han venido a esta feria. Sí, Jorge. No, digo, está bien, porque en efecto yo veía que hay secciones casi cerradas en la feria porque son para compradores de libros, no para siquiera para los visitantes, ¿no? Sí, entonces. Este es más un gran comercio en donde obviamente le dan la palabra a una gran cantidad de personalidades, pero fíjate, yo también noto una contradicción ahí. Leí que el Fondo de Cultura Económica iba a mandar pues una veintena de personas a la feria, siendo que López Obrador dice que es una feria que se dedica más a denostarlo. Entonces yo digo, pues qué contradicción que la principal editorial del gobierno envíe a tantas personas a promocionar sus libros, desde luego, pero el presidente, que es el que designó al director del Fondo de Cultura, esté en contra de ella. ¿A qué se deben estas contradicciones también en muchos sectores por esta feria, a donde si... Yo incluso fui jurado una vez, llegan personalidades de todo el mundo, eso es cierto. Totalmente cierto. Por eso decimos que hay cuestiones de aportaciones innegables en el mundo de la cultura, del mundo editorial, de la intelectualidad. Pero tú dijiste al principio, y reitero que estoy de acuerdo con esa frase, porque la feria, ya cumple 34 años de inicio. Tiene una historia de inicio muy interesante que después les platico. Pero obviamente no se ha dedicado a en los 2 años de gobierno, pues no se ha dedicado a denostar al presidente López Obrador. Sí es cierto que el año pasado, digamos, un grupo de intelectuales ultra conservadores o conservadores, pues sí, tomaron a la FIL como palestra, como tribuna propagandística para efectos de intencionalidad política, de denostarlo, de criticar al gobierno federal. Esto es muy cierto, pero ha sido un solo momento. Eso no quiere decir que en anteriores ocasiones pues hayan hecho de la FIL escenario político para ciertas intenciones que corresponden a intereses gubernamentales políticos. Puedo dar un ejemplo que a mi juicio es interesante porque fue una en el 2013, si no me equivoco, fue una feria dedicada ni más ni menos al gobierno, a Israel, cuyo gobierno pues ya desde entonces estaba, creo, si no me equivoco, Netanyahu, en un gobierno que es genocida, que es terrorista en el plano internacional, y uno dice, ¿cómo es posible que le hayan dado este espacio al gobierno de Israel, que es de ultraderecha, como
un gobierno sionista, ¿no? Esto correspondió a intereses del gobierno mexicano por darle este espacio a este tipo de gobiernos, porque pues hay mucho dinero de por medio. Seguramente le compraron la feria a Raúl Padilla y bueno, se dedicó. Ahora, hubo una carta de intelectuales mexicanos y extranjeros que dijeron, bueno, pero ¿por qué no más Israel? ¿Por qué no hicieron una feria, digamos, bipartita entre Israel y Palestina? ¿No? Estoy poniendo un ejemplo, Jorge, de la intencionalidad política que también tiene este tipo de feria, porque el cacique, bueno, mueve las fichas de acuerdo a sus intereses personales y mercantiles. Hacia ahí iba yo a hacerte otra pregunta, y perdón que te interrumpa. Pues la familia Padilla, hay que decirlo, no solamente el principal cacique, unas veces son diputados del PRD, otras veces del PRI, y ahora están muy metidos en el Movimiento Ciudadano. ¿A qué se debe esas fichas que se mueven así, mi querido Román? Eso es cierto porque, bueno, inclusive el año pasado, mira, aunque no se dio en el marco de la FIL en mayo antepasado, es decir, estamos hablando del 2019, acuérdate que hicieron un foro, dizque por la libertad, algo así, en la que vino este escritor peruano, Vargas Llosa, o español, como se quiera, y toda esta playa de conservadores, digamos, para mí, mercenarios de la cultura, como son Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, hicieron un foro en mayo, pues precisamente también para cuestionar al gobierno de López Obrador, acusándolo de populismo, ¿no? Entonces, podemos estar o no de acuerdo con muchas de estas críticas, pero lo cierto es que sí, la Universidad de Guadalajara se ha prestado por su cacique a este tipo de escenarios que tienen una intencionalidad política. Y es muy cierto lo que dices, la trayectoria de este cacicazgo nefasto universitario, muy parecido al del estado de Hidalgo. Sí, que por cierto, ahora ya está en la cárcel. Hoy está en la cárcel ya este tal Castelán, sí. Se me escapa el Gerardo loco. Sosa Castelán. Sí. Exactamente, Gerardo Sosa Castelán. Bueno, la cosa es que si queremos, digamos, comparar un poco mucho, pues esta familia que tú bien dices, no solamente es el rector, porque además el hermano José Trinidad Padilla López, pues también fue rector. Es decir, hay una dinastía, una de este cacicazgo, y que podemos ver que hay muchas posiciones políticas que además esas no las inventó Raúl Padilla, vienen desde décadas atrás, cuando la FEG era, digamos, la que mangoneaba a la Universidad de Guadalajara y tenía sus diputados federales, como hoy todavía los tiene, ¿no? Entonces, quiero decir que sí, efectivamente, también hay una instrumentalización política de la Feria Internacional del Libro que corresponde a los intereses económicos y políticos del cacique Raúl Padilla. Entonces, tienen diputados locales, tienen diputados federales, están posicionados en diversas instancias de los poderes locales de la entidad de Jalisco, Jorge. Podríamos decir que entonces un grupo político que ahora está volcado con el señor Alfaro, Enrique Alfaro, que fue a la feria a rebatir al López Obrador, también el rector, y por cierto, ha habido ahí algunos rectores que extrañamente se han suicidado en la Universidad de Guadalajara. Digo extrañamente porque hay uno, creo que de apellido Briceño, que se suicidó y estaba ejerciendo el rectorado y de repente, pues no sé, entró en colisión con los Padilla y, como sucede en México, sí, efectivamente, ocio, muerto, sí. Sin que se sepa hasta ahora qué sucedió. Mira, es así. Yo creo que en efecto fue un suicidio, pues de naturaleza y pues política, porque fue defenestrado como rector, orquestado obviamente por Raúl Padilla para echarlo, porque era un rector, digamos, no proponía una alternativa democrática en la institución, era
digamos, quítate tú para ponerme yo, pero para convertirse también en una especie de reyesuelo. Y bueno, Carlos Briceño, conociendo las reglas del juego del poder local en esta institución, pues se equivocó totalmente. Pensó que por el hecho de tener el rectorado podía ya confrontarse con el verdadero poder real, ¿verdad? Porque el poder formal pues lo tienen, entre comillas, los rectores, como el actual Ricardo Villanueva Lomelí, que bueno, también está en este rejuego, a quien Paco Ignacio Taibo critica en esta alianza del director del fondo, como director del Fondo de Cultura, critica la alianza entre el rector universitario Ricardo Villanueva, el director presidente de la feria Raúl Padilla y el gobernador de Jalisco. Pero mira, las declaraciones que han hecho tanto Alfaro, Anguiano, Ramírez, como Raúl Padilla, pues me parece que no tienen fundamento realmente político, democrático, ni siquiera ético, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Raúl Padilla cuestiona en esta inauguración presencial de la FIL hace unos días y dice que los libros contribuyen y deben defenderse para la democracia, me parece que es un cinismo absoluto decir, hablar de democracia cuando en la Universidad de Guadalajara no existe ningún ápice de democracia, porque no se mueve ninguna hoja de la sin la voluntad del cacique, ¿no? Entonces, aquí quiero aprovechar para decir que es muy importante, si en efecto el presidente López Obrador quiere ser consecuente con las críticas que ha hecho públicamente sus mañaneras, tiene que ir a fondo, y la vía es una auditoría profunda, con todas las consecuencias posibles de esta corrupción, que es muy fuerte en el caso de la Universidad de Guadalajara, si realmente quiere ir a fondo, porque si no, entonces todo queda en una especie de dimes y diretes, de rounds de sombra, que hasta ahorita, creo yo, viene ganando López Obrador, pero no, la comunidad universitaria, que de por sí tiene poca cultura política democrática por décadas de corporativismo autoritario, pues también está esperando que haya una contribución desde el centro por parte del gobierno federal para que efectivamente, como se hizo en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se realice en la Universidad de Guadalajara, porque ya son más de 30 y tantos años de este poder caciquil que viene saqueando los recursos públicos. Entonces, cuando tanto Alfaro, pero sobre todo Raúl Padilla, exigen presupuesto para la Universidad de Guadalajara, presupuesto público, presupuesto federal, yo digo, sí, la universidad sí requiere mayor presupuesto, pero este presupuesto se necesita para las tareas esenciales universitarias de docencia, investigación, difusión, las tareas propias universitarias, para elevar los sueldos del personal académico, administrativo, de servicios, para muchas cosas necesarias, y no para los eventos de relumbrón o para las empresas para universitarias cuyo dueño es Raúl Padilla. Entonces, porque se desvían muchos recursos a estas empresas para universitarias y los sueldos de la alta burocracia son estratosféricos, Jorge. O sea, como en muchas universidades los funcionarios ganan cientos de miles de pesos y los profesores pues ganamos una miseria. Una última, ya tenemos muy poquito tiempo, una última pregunta. Sí, el señor Alfaro, que está coludido con el señor Padilla, abrió el estadio de las Chivas para un encuentro de fútbol contra el América y dijo, salió todo perfecto.
Yo hice todo al detalle para que no hubiera más contagiados de pandemia en Jalisco. ¿Cuál es la situación rápidamente de la pandemia en Jalisco y si es cierto lo que dijo Alfaro? Bueno, el estado de Jalisco tiene una situación delicada en la cantidad de contagios que ahorita, discúlpame, no tengo a la mano, y también de mortandad. No es uno de los estados con mayor índice de contagiados y fallecidos, pero la situación es delicada porque está en semáforo anaranjado, pero esto justamente implica que se deben mantener criterios de prevención muy importantes para que no se rebrote, no se desate nuevamente el problema pandémico. Esta autorización fue absolutamente populista, y si hablamos de populismo, pues Alfaro es un verdadero populista demagogo que habla mucho hace poco, porque la petición, por ejemplo, de recursos que él exige de la federación, pues ciertamente se han restringido para todos los estados, pero debemos recordar que él es uno de los gobernadores que elevó la deuda pública de la entidad la más alta en toda la historia, y que además, bueno, nos preguntamos los ciudadanos jaliscienses, ¿a dónde ha ido este gasto social público? No se ve por ningún lado, la utilización del gasto en obras públicas, de infraestructura, de equipamiento urbano, de hospitalario, que es tan importante. Esta apertura del partido del Guadalajara contra el América, pues fue muy criticado porque abrió espacios potenciales a un contagio. Lo hace por un populismo. Hoy se contradice y dice que ya no va a haber público en el estadio. Entonces es una cosa ahí de vacilante, ¿no? Vacilante. Lo más importante es que no vemos a dónde se dirigen estos recursos públicos, porque ha sido, desde mi punto de vista, un gobierno absolutamente incapaz, inepto en la política. Alfaro, pues le decimos Il Duce, porque bueno, su política es realmente muy autoritaria, ¿no? Y no ha generado, desde que fue presidente municipal de Tlajumulco de Zúñiga, cuando también fue presidente municipal de Guadalajara, pues no se le ha visto ninguna aportación real en cuanto a beneficio de la población mayoritaria, de los trabajadores, de la ciudadanía. No se le ve nada. Es más, ha fungido más como promotor inmobiliario, ¿no? Porque tiene más intereses en el desarrollo de conjuntos inmobiliarios que necesidades sociales, Jorge. Pues te agradecemos mucho. Hay mucha tela de donde cortar, pero se nos acaba el tiempo. Y yo simplemente diría que este señor, lo que sí ha invertido mucho, y habría que hacerle otra auditoría, es en publicidad y propaganda. Pero eso será en otro momento que lo analicemos, mi querido Román Munguía, maestro. Un abrazo, saludos a todos los de Jalisco, y te agradecemos mucho esta conversación. Sí, gracias, Jorge. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento, el colibrí
tierra sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes. Y las flores al pasar no lo hacían estornudar, y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Mantengámonos atentos de lo que sucederá en tan importante evento, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y quiénes estarán presentes, y por supuesto lo que ahí digan los personajes que expongan sus posiciones políticas. En la música escuchamos El Colibrí de Alejandro García Virulo. Sintoniza usted Radio Educación en el 96.5 de FM, 1060 de AM, y también puede seguirnos en línea en www.radioeducacion.edu.mx. Esta semana se cumplieron 2 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y el miércoles rindió su informe. Escuchemos el reportaje. A fondo, con Víctor Bárcenas. AMLO y sus 2 años de cuarta transformación. En medio de una grave e incierta pandemia que se atravesó en su camino y que ha causado, hasta ahora, mucho dolor a las familias de más de 107.000 personas fallecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió este 1 de diciembre los 2 primeros años de su gestión de gobierno. A pesar de la tragedia derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la consecuente crisis económica que afecta al país, los índices de popularidad del jefe del Ejecutivo Federal siguen altos, con 60% de respaldo ciudadano, según el promedio de las encuestas publicadas estos días por diferentes medios de comunicación. Con motivo del segundo año de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje en Palacio Nacional, acompañado de su gabinete, en el que hizo el recuento de sus principales acciones a lo largo de estos 2 años. Destacó que los ejes de su gestión han sido el combate a la corrupción y la puesta en marcha de una política de austeridad, y detalló que en este tiempo se han logrado ahorros administrativos por 1.300.000 millones de pesos. De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en 2 años 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. En tono moderado, el presidente López Obrador expuso las reformas legales impulsadas durante estos 2 años a través del Congreso para sentar las bases de un nuevo andamiaje jurídico que busca consolidar lo que denomina la Cuarta Transformación. Sabíamos qué cambios debían hacerse y comenzamos la obra de transformación. Se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia. La corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral se convirtieron en delitos graves. Se creó la Guardia Nacional, se canceló la condonación de impuestos, se garantizó la posibilidad de realizar consultas populares,
se aprobó el procedimiento de la revocación del mandato, se eliminó el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro mexicano, entre otras modificaciones al marco legal. Al rendir el informe, con motivo de los 2 años de su gestión, López Obrador refrendó también su compromiso de priorizar el gasto social y los diversos programas que benefician a los más pobres, política que se ve fortalecida con la eliminación de gastos onerosos en la Administración Pública Federal. La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. De los 100 compromisos que planteó con su llegada al poder, López Obrador aseguró haber cumplido 97 y solo le resta por cumplir con la idea de la descentralización del gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El jefe del Ejecutivo Federal, no obstante, en su mensaje expuso que además se han cumplido con compromisos que no venían en el listado original, como la terminación del tren suburbano de Guadalajara, el tren Toluca-México, el mantenimiento de 40.000 kilómetros de carreteras, se han dejado de otorgar concesiones mineras y se reinstaló a profesores afectados por la reforma educativa, y además de que se renegoció el T-MEC, que ha fortalecido la actividad económica. López Obrador afirmó que a pesar de la crisis económica, el peso no se ha devaluado y las arcas en la hacienda pública se han reducido muy poco, solamente 3% en relación con el año pasado. En materia energética, López Obrador justificó sus acciones de gobierno para fortalecer la independencia en el sector y destacó que los precios de los combustibles no se han incrementado. Avanzamos en el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas a las que la corrupción y la embestida privatizadora pusieron al borde de la desaparición. En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías existentes. Reitero que hemos cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Y agrego un dato: la gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar. Respecto de la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su mensaje que enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios de COVID-19 y expuso la estrategia puesta en operación para hacer frente a la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia. Decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación. En cuanto a las acciones para combatir la pandemia, informo que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas generales y 10.000
735 con ventiladores. Se capacitó a 193,645 médicos generales. Se compraron equipos. Se contrató a 71,000 trabajadores de la salud. Y gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas. En materia de seguridad y combate a la delincuencia, el presidente López Obrador explicó que su gobierno atiende la desintegración del tejido social, principal causa de la delincuencia en México. Remarcó que no hay impunidad y que nadie de su administración está relacionado con la criminalidad. De igual modo, señaló algunos datos del INEGI en los que se muestran delitos a la baja. Sin embargo, reconoció que el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión han aumentado. López Obrador reconoció también la labor del Gabinete de Seguridad en la lucha contra la delincuencia. A pesar de los vicios, el caos y la gravedad del problema que heredamos, con la nueva política de seguridad pública hemos ido avanzando para conseguir la paz. En la última encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad de los ciudadanos, se reportó la cifra más baja en 5 años. Aclaro que todo lo realizado en esta materia es fruto del trabajo perseverante y coordinado de las secretarías y organismos que integran el Gabinete de Seguridad y Protección Ciudadana. La Guardia Nacional ha resultado de gran apoyo. A pesar de su reciente fundación, ya es una corporación profesional, disciplinada, con 98,000 elementos que permanecen desplegados en 176 coordinaciones regionales del país, en los 32 estados de la República. El próximo año tendremos presencia en 266 coordinaciones territoriales con 150,000 policías, oficiales y mandos. López Obrador, en su mensaje optimista, destacó también que se fortaleció el ingreso de las mayorías y se evitó la caída del consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad, y calificó como una especie de milagro social el hecho de que las remesas de migrantes en Estados Unidos se hayan incrementado más de 10% que el año pasado, lo que se traduce en una suma récord de 40,000 millones de dólares en beneficio de 10 millones de familias mexicanas que están recibiendo en promedio $350 mensuales. En su mensaje político, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que a 2 años de iniciar su gobierno están sentadas las bases para la transformación de México y se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia y se garantizan las libertades, el derecho a disentir, la plena libertad de expresión, y el gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos, y se gobierna con autoridad moral porque no hay fueros ni privilegios, y todo ello con la idea de consolidar una república justa, libre y democrática. Ponte alerta, mexicano, porque pueden sorprenderte, pues sigue la guerra sucia en contra del presidente. Le están haciendo los medios para confundir a la gente. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios, no hagas caso a propagandas, solo quieren confundirte. Es que están muy preocupados, los que no quieren rendirse, se van por la guerra sucia, quieren ver el barco hundirse. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios. Y les recuerdo los principios de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar.
los mexicanos estamos muy avispados. Ya nadie puede engañarnos, estamos bien informados. Y nos da gusto que el cambio ya está dando resultados. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios, tenemos el gran orgullo de tener un presidente que goza de simpatía en todito el continente. Su lealtad y patriotismo reconocen mundialmente. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios. Y vamos por buen camino en la cuarta transformación. Sí, señor. Trabaja 16 horas como nadie lo había hecho. Se levanta muy temprano y lo demuestra con hechos. Recorriendo el territorio se le ve muy satisfecho. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios. Si tú quieres informarte y no quieres que te cuenten, escucha en la mañanera muy temprano al presidente. Ahí te podrás dar cuenta que todo se habla de frente. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios. No hagas caso a propagandas, solo quieren confundirte. Es que están muy preocupados, los que no quieren rendirse. Se van por la guerra sucia, quieren ver el barco hundirse. Ay, ay, ay. Ay, verdad de Dios. Continuamos en los tiempos del COVID, análisis del momento. Iremos analizando en este programa los temas más relevantes del informe de gobierno. En la música escuchamos el corrido dedicado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la música del sinaloense. Esta semana, Jorge Meléndez analizará el outsourcing en su comentario. Adelante. La subcontratación, negocio millonario. La subcontratación, llamada comúnmente como outsourcing, por las generaciones de mexicanos nacidos y educados en el Spanglés, parafraseando a Carlos Monsiváis, es un negocio millonario que ha traído ausencia de impuestos altos al gobierno, la falta de inscripción de trabajadores en los servicios de salud, la ausencia de pensiones en millones de personas, el despido y contratación arbitrarias, y que empresas de un mismo patrón tengan varias denominaciones, entre otras cuestiones. El gobierno propuso una ley en la cual hay sanciones mayúsculas, como la cadena perpetua, aunque, como era lógico, hasta los empresarios más progresistas se han opuesto al máximo. Por ello, se ha dificultado aprobarla, pero en la próxima semana, aparentemente el martes 8 de diciembre, se pondrá a discusión y votación. Es necesario hacer notar que los contrarios a las propuestas son los supuestos partidos opositores a la 4T, PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Y ello no les causa asco, como dice la legisladora panista Cecilia Romero, quien afirmó que siente náuseas coaligarse con el PRI, aunque toda sea en aras de menguar la fuerza de López Obrador. Se le olvida a dicha señora que tal confluencia de objetivos ha existido a sotto voce desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Según un estudio de las investigadoras del Colegio de México, Graciela Benzuzán, Landy Sánchez y María Edith Pacheco, el asunto ha crecido de 2004 a 2014 en casi el doble, ya que antes había 9% de cada 100 trabajadores en subcontratación y hoy existen 17%. En el 60% de las empresas grandes, con altos rendimientos, se ha implantado tales formas de emplear
a los que se suman al trabajo. Ello tanto porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria SAT han estado ausentes de inspección en los multimillonarios negocios, lo que muestra el favoritismo para la ganancia y la ausencia de apoyo a los trabajadores. Cerca de 5 millones de empleados, de más de 22 millones, sufren esta situación que los pone al borde cotidiano del despido, la ausencia de las garantías del artículo 123, uno de los fundamentales en la Constitución y pionero en Latinoamérica, que posibilita salario digno y justo, reglamento del trabajo y posibilidades de salud, educación, vacaciones y aguinaldo, entre otras cuestiones. Pero a quien ahora está empleando sin muchos de los derechos fundamentales, se encuentran, como decía hace muchos años el prócer Valentín Campa, de los ferrocarrileros que no tenían contrato, eran los pelones, ya que su salario cada 8 días resultaba lo único que obtenían. En el actual régimen capitalista, lejos de aumentar las posibilidades para los que realizan algún trabajo y gocen de una vida mejor, la involución ha sido tremenda, ya que hasta las jornadas de trabajo son más largas y peligrosas. En esta situación se encuentran el 90% de los empleados bancarios, incluso de consorcios como Bank of America y Volkswagen Bank, no se diga el principal ganador de utilidades en el país, BBVA, el cual obtiene el 35% de sus utilidades aquí, 3 veces más de lo que logra en su matriz, España. Esto lo ha difundido ampliamente el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical SILAS, cuyo director es Héctor de la Cueva. La mayoría de los bancos pequeños, incluido uno en quiebra como FAMSA, los cuales obtuvieron concesiones durante el gobierno de Vicente Fox a través del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, han operado como si no existieran leyes laborales. Otros lugares donde la situación es anómala, el sector salud y de asistencia, en el cual 46% de las desprotegidas son mujeres. También destaca el caso de la educación, cuyos maestros obtienen salarios ridículos, cargas de trabajo largas por las tareas a calificar y ninguna posibilidad de obtener lo elemental. La industria automotriz extranjera toda es un sitio donde asimismo existe esta también llamada tercerización, ya que las armadoras, en las cuales hay cada vez más amplia mano de obra femenina, está en la indigencia. En la construcción y las actividades agropecuarias, cuando menos el 16% y el 12% de sus plantillas respectivamente se encuentran en malísimas condiciones. En ambas labores, por cierto, el trabajo infantil es frecuente y los accidentes o fallecimientos de menores va en aumento. Según la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en ocasiones hay 3 empresas de subcontratación en una sola plantilla, con el objeto de hacer más complicado encontrar y distinguir las irregularidades. Hay otras muy conocidas que hacen de esta práctica un credo: las de comida rápida, las de hamburguesas y pizzas, de reparto alimenticio y hasta una buena cantidad de oficinas gubernamentales, ya que sus servicios de limpieza y de policía, además de los de honorarios, están fuera de los sindicatos. Según Carlos Romero Aranda, fiscal de la Federación, el gobierno deja de recibir 200 mil millones de pesos al año por la subcontratación. El punto clave ahora en la discusión es si la ley entrará en acción el 1 de enero de 2021, como plantean Morena y el Partido del Trabajo, o hasta un año después,
propuesta de toda la oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La segunda iniciativa permitiría una nueva simulación con diversas modalidades, al decir de especialistas. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10,000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Seamos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda, al que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado, que se ligue el tropezón. Seamos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Seamos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Ya escuchamos la situación para las personas que trabajan dentro de este marasmo de ganancias para los dueños y nada para el trabajador. También esperemos que a los que trabajamos por honorarios, la 4T haga algo para mejorar nuestras condiciones. Luchemos por ello. En la música escuchamos a Les Luthiers con su canción Candonga de los colectiveros. Hagamos ahora nuestro recorrido de la semana por la información generada en el mundo sobre el COVID-19. Semáforo informativo. En todo el mundo, la pandemia del COVID-19 ha provocado más de 1.004 millones de muertos y 63 millones de contagios. Europa, con más de 420 mil muertos y 18 millones de contagios, parece haber dejado atrás el pico de la segunda ola y algunos países suavizan sus restricciones. El Reino Unido se convirtió este miércoles en el primer país del mundo que aprueba la vacuna de Pfizer-BioNTech, un paso histórico en la lucha contra el COVID-19. El gobierno británico anunció que la vacuna, que cumple estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia, estará disponible a partir de la próxima semana en el país más castigado de Europa, con 59 mil muertes confirmadas por COVID-19. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica aseguró que, pese a la rapidez de su aprobación, esta se hizo respetando todos los protocolos y sin precipitación. El Reino Unido se adelantó así a todos los demás países occidentales y especialmente a sus vecinos de la Unión Europea, cuya Agencia Europea de Medicamentos afirmó que dará su opinión el 29 de diciembre a más tardar sobre esta vacuna y el 12 de enero sobre la de su competidor estadounidense, Moderna, ambas con una eficacia cercana al 95%. Y llegamos al final de En los tiempos del COVID, análisis del momento. Le recordamos que el distanciamiento social es muy importante. Si puede, quédese en casa. Cuidémonos todos y todas. Estamos a nada de regresar a semáforo rojo. Se despide de usted Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción lo invitamos a que nos acompañe el próximo viernes en punto de las 13 horas con 5 minutos. Que disfrute su fin de semana, preferentemente en casa. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID, análisis del momento.
Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.